Hola, hola, muy buen día. Buen día tengan todos. Yo soy Araceli de Ollas Chelly y bienvenidos sean. Bueno, pues en medio de días de mucha lluvia, de verdad, de mucha, mucha lluvia, les quiero mostrar esta olla llamada Cumingiana. Esta ollita que en realidad, pues, ella está como si nada. Ella no le ha afectado el agua. Ella está muy bien y ella crece con unas varas muy largas. Ella no se enrosca, ellas son unas varas delgadas y sí, yo la tengo amarradita ahí porque sí, puede ser que tenga una o dos guías y la verdad crece y no se enreda con nada. Hay que ayudarle un poco. Yo la tengo ahí amarrada, son tres guías y la verdad es una olla muy bonita. Les voy a mostrar su floración. Ya ha florecido, el año pasado también me floreció y es una olla muy bonita en un tono verdoso con centros en color vino. Está muy hermosa, a mí me encanta. Tiene muy poco aroma, la verdad, y no me ha florecido así como llenándose de florecitas, no. Aquí le viene otro, por ejemplo. Esta es una misma guía. Ella lo hace seguido, pero así, de dos en dos, o se termina, luego sale otra. Y bueno, esta ollita tiene sus hojitas ovaladitas y puedo decir que es de hojas pequeñas, porque la verdad sus hojas no miden más de 3 centímetros. Es muy chiquita sus hojitas. Tiene un tono verde muy bonito. Y sí, su follaje es muy, muy bonito. Esta olla ya tiene 3 años. Ya les digo, ya ha florecido los años anteriores, ya me ha dado florecitas. Y bueno, este año le tocó florecer con el cambio de clima, porque íbamos muy bien, teníamos mucho solecito, pero ella no paró, ella sigue floreciendo. Y bueno, vamos a seguirla cuidando y resguardando. Yo ahorita no puedo reproducir. Ella ya quisiera reproducir una de sus guías enteras o de sus varitas enteras para sacarle plantitas, pero por falta de calor no es recomendable hacerlo hasta que el clima vuelva a estar ahora sí cálido, y entonces sí vamos a poder reproducirla. Mientras, pues solamente vamos a admirarla y a contemplar sus bonitas florecitas. Ojalá y ella siga creciendo así de bonito como va, que nos siga dando florecitas y que no tengamos problemas con ella. No la he cambiado. Bueno, ella está en una maceta de 7 pulgadas. Su sustrato es mineral y no le ha afectado. No le ha afectado ahorita. La veo muy sana de las raíces. Esto es canela. Yo les pongo a veces un poco de canela. Bueno, cuando la trasplanté para que se fortalecieran sus raíces. Y bueno, vamos a seguirla cuidando. Ahorita no es recomendable tampoco ponerles fertilizante, sino que hay que esperar a que venga el solecito para que se active el osmocote. Y pues bueno, esta es mi ollita Cumingiana, una ollita muy, muy, muy bella. Y vamos a continuar, esperemos si siga habiendo aunque sea una que otra floración entre tanta lluvia. Y bueno, los veo en otro video, que estén muy bien, saludos a todos y gracias. Bye.